Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad de la Subsecretaría de Educación Media y Media Superior de la Secretaría de Educación de Veracruz. A nombre de la Subsecretaría y del programa LEO, Lectura, Escritura y Expresión Oral, les damos la bienvenida en una actividad más. Como ustedes recordarán, anunciamos esta actividad en la conversación que tuvimos con los escritores Arturo Díez e Ismael Victorio. Y ahí lanzamos una invitación en esa charla que llevó por título ¿Te atreves a leer? Sueña, viaja e imagina. Hubo buena respuesta, por fortuna, de todos los estudiantes de los diversos subsistemas que conformamos esta Subsecretaría de Educación Media, Superior y Superior. Tuvimos una respuesta nutrida y muchos jóvenes que hoy nos acompañan y que van a estar conversando con todos nosotros participaron con poemas que, si ustedes siguen las redes de SEMSIS, pudieron leer y seguramente leyeron porque ustedes les dieron muchos likes, como se dice, muchos me gusta ahí, y hubo ganadores. Curiosamente, uno de los ganadores, si ustedes recuerdan la dinámica, iba a ser elegido por nuestros amigos escritores, y otro ganador iba a ser elegido con las reacciones de me gusta en las redes sociales. Pues coincidió que en ambos casos la ganadora fue la misma, fue la señorita Jenny Vianey Mateos Hernández del subsistema de CECITEP. No voy a ahondar más en esto porque quiero que ustedes los conozcan y al mismo tiempo quiero invitar para que participen y les pregunten. No quiero omitir algo que es muy importante para nosotros en la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior. Estas actividades, como muchas que se están llevando a cabo, como ustedes han podido ver en las redes sociales y en la propia página de SEMSIS, tiene que ver con el programa, con el amplísimo programa que es Ciudadanos del Mundo. Es un programa a donde se trata que nuestros estudiantes, pero también los docentes y también los padres de familia, se involucren en ser ciudadanos del mundo. ¿Cómo? A través del conocimiento, pero a través de la comunicación también, a través de los medios de comunicación, a través del deporte, a través de la ciencia, a través de la ciudadanía, a través de la ética, a través de todo aquello que nos hace ser y conformar una sociedad, a través de lo que nos hace ser parte de este mundo y ser parte de una sociedad globalizada, pero al mismo tiempo local, ser parte de una familia, ser parte de un núcleo, pero al mismo tiempo estar integrados en una sociedad. Sin más, quiero presentarles a los jóvenes que nos acompañan. Tenemos del CECITEP a nuestra compañera Jenny Vianey Mateos Hernández del municipio de Benito Juárez. Tenemos de Coatzintla, del subsistema COBAEP, a Janet Morales Rangel del CECITEP, también del municipio de Benito Juárez, a Rosalba Alvarado Hernández. Tenemos del CONALEP, del municipio de Carlos A. Carrillo, a Stephanie Márquez Osorio, y del municipio de El Espinal a Carlos Antonio Lindero Olmos. Quiero hacer notar algo también sumamente importante. Rosalba Álvarez Hernández, del municipio de Benito Juárez, del norte de nuestro estado, participó con una poesía escrita en español, pero también escrita en náhuatl. Ella nos va a leer más tarde un fragmento. Sin más, quiero empezar a darles la palabra y a conversar con ellos. Voy a irles dando la palabra yo mismo directamente a ellos para que sea un poco más ágil y ahorremos tiempo. Empezaré con la ganadora, si me lo permiten, con Jenny Vianey Mateos Hernández de Benito Juárez. Oye, Jenny, vamos a... En Jalapa empezó haciendo frío. ¿Cómo está el clima por allá, Jenny? Buenas tardes, aquí igual está algo fresco el clima. Está algo fresco, y cuéntanos de entrada, ¿te gusta escribir poesía? Evidentemente porque la escribes, pero ¿desde cuándo lo haces? Escribo poesía desde sexto grado de primaria. Empecé escribiéndola con ayuda de una maestra. Mi maestra se llama Roberta de la Cruz Ramírez y es excelente también, una muy buena escritora.
¿En qué semestre estás ahorita? Estoy a punto de culminar el tercer semestre en la carrera de pymes en mi CECITEP número 03. En el 3. Janet Morales está con nosotros desde Cuatzintla, también en el norte del estado, muy cerquita de Poza Rica. ¿En qué semestre estás, Janet? Hola, buenas tardes. Pues yo estoy en primer semestre en el grupo 104. En el grupo 104, cuéntanos un poco, van a ser preguntas diferentes para todos, para no repetirlos y para ir charlando un poco y que nos cuenten sus experiencias. Estamos viviendo algo inédito para la humanidad, al menos para la humanidad contemporánea. Tú estuviste en la secundaria, digamos, de una manera ordinaria, como todos nosotros en las últimas décadas yendo a la escuela. Te tocó vivir la pandemia y entrar a la prepa ya, de manera virtual. ¿Cómo lo has vivido y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, pues ha sido un poco diferente porque no he conocido personalmente a mis compañeros, no he convivido con los maestros y es un poco complicado porque yo estoy en una comunidad y pues mis padres tuvieron que contratar internet para poder yo continuar los estudios al igual que mis hermanos, por lo que es un poco complicado. ¿Y cómo sientes tu aprendizaje? Pues es excelente porque los maestros nos han explicado y nos han guiado, pero igual no es lo mismo que ir a una clase presencial que a una clase virtual. Claro, oye, Rosalba está con nosotros desde el municipio de Benito Juárez, que está más alejado de que Cuacuatzintla. Rosalba Alvarado, ¿cómo es la conectividad desde Benito Juárez? Pues la verdad que está muy, muy lenta, casi no hay mucha conexión, se me dificulta bastante. Además no tengo internet en casa. No tienes internet en casa y aún así sin internet te gusta la poesía. ¿Desde cuándo escribes? Escribí desde que era bien chiquita, apenas iban en el preescolar. ¿Desde preescolar escribes? Sí. ¿Qué poetas te gustan? ¿O qué tipo de poesía te gusta? Octavio Paz, me encanta mucho el poeta Octavio Paz, creo que me inspiró él, porque una maestra un día me propuso que yo dijera una poesía, entonces me tocó la poesía de Octavio Paz y pues me encantó bastante. ¿Te gustó mucho Octavio Paz? Sí. Sí, Octavio Paz, tú sabes que nosotros empezamos, no sé si viste la actividad anterior que tuvimos a dos escritores justamente el 12 de noviembre, que se festeja el Día Nacional del Libro, en celebración y en honor a el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz. Y justamente Octavio Paz tiene un libro que se llama Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Sor Juana, ¿les gusta? Ahí vemos a cuadro a dos chicas que son las dos chicas de Benito Juárez. ¿Les gusta Sor Juana? A las dos, ¿verdad? Pues cómo no, y además a las dos siendo mujeres, y seguramente también ahora en las épocas en que estamos viviendo, sienten mucho el acompañamiento, incluso la protección del feminismo, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se ha vivido toda esta situación en un municipio como Benito Juárez? ¿Han cambiado un poco las cosas a como las vivieron sus mamás? La verdad que sí ha cambiado un poco. Sí, de hecho, existen varias reglas y restricciones que se tienen que aplicar por lo mismo de la pandemia y cosas así. Y cosas así. El único compañero que envió, el único hombre participante, fue Carlos Antonio Lindero Olmos de El Espinal, COBAEP. Carlos, ¿a ti qué te llevó a escribir poesía? Carlos, ¿estás ahí? Hola, Carlos. Si no nos escucha Carlos, vamos a regresarnos para ir un poco en ese orden con Jenny Vianey. Jenny Vianey, como les decía, fue la ganadora
con un poema titulado Flores de Cempasúchil, que ahorita nos va a leer un fragmento, pero antes quiero recordarle a las personas que nos están escuchando, al auditorio, que pueden enviarnos felicitaciones, por supuesto, a todos, a todas las chicas y a Carlos que participaron, y también alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacerles. Jenny Vianey, si tienes a la mano tu poema, te pediría que nos leyeras un fragmento para no leerlo todo porque es grande, hasta la estrofa que termina "tan efímera desapareció". Por favor. ¿Si está Jenny o también la perdimos? ¿Ahí estás? Sí, es que se me fue el audio. ¿Podría repetirme? Sí, que si nos lees la primera estrofa de tu poema, por favor. ¿Hasta dónde termina el verso que dice "tan efímera desapareció"? Ok, pero antes quisiera mencionar que este poema también lo escribí en lengua indígena náhuatl como un homenaje a mi abuelo. Ah, pero, pues entonces okay. te vamos a pedir que nos lo leas primero en náhuatl y después nos lo lees en español, la misma estrofa, ¿ok? Ok. En náhuatl, el título original es Miyak Sempoalxochit. Tlen melahuac tlachiyalistli, campa miyak sempoalxochit. Tlen melahuac ashkanan ictemizki, tasan campa tinemi totiotzin istiochiwa. Quexia huyacat mixa, san campa ticahtegua, a huyacat tatzopelic ticamati. Flores de sempoalxochit. Juro haberte observado entre las flores de sempoalxochit. No, no fue un sueño. Tu presencia en cualquier lugar era una bendición, un aroma que se impregnaba y perfumaba a cualquiera que estaba a tu alcance. Tu voz meliflua era un canto bello y tu silueta delgada y pequeña era de gran admiración al verla. Muy bien, faltaba un pedacito más, pero más tarde nos vas a leer. Cuéntanos cómo lo escribiste originalmente, si en náhuatl o en español, y si tú misma lo tradujiste o te ayudó alguien. Pues lo escribí originalmente en español y mi mamá, ella habla perfectamente el náhuatl, entonces ella me ayudó a traducirlo. A traducirlo. ¿De manera común y corriente tú lo hablas o solamente para escribirlo? Solo para escribirlo. Apenas estoy en proceso y estoy tratando de aprenderlo. Sí, le pediría a mis compañeros de la cabina, que aprovecho para agradecerle a Radio UPAP su amabilidad en todas las actividades que llevamos a cabo de la subsecretaría y del programa Leo, siempre su cordialidad y su bonomía para recibirnos aquí, que cuando vean conectado ya a Carlos me avisen para poder darle la voz. Aprovechando que estamos con las lenguas originarias, que pues en el estado de Veracruz además somos ricos en eso, vamos a charlar un poquito más tarde con Rosalba, quien también envió su programa, su poesía a nuestro programa bilingüe, pero Carlos ya está con nosotros. Carlos, te nos habías desaparecido. Se fue la señal, profe. Bienvenido de nuevo, Carlos. Ahora sí, dinos, por favor, Carlos, ¿cómo fue tu acercamiento a la poesía? Pues empezó por trabajos escolares. Y de ahí me fue gustando más escribir. Empecé por un poema de Día de las Madres. Y así, poemas que fueron pidiéndonos en escolar. ¿Y qué te pedían? ¿Que identificaras una rima pareada, una abrazada, un octosílabo, un endecasílabo, y ya de ahí tú solito te soltaste? Uh-huh. Y me empezó a gustar. ¿Nos quieres leer un pedacito de tu poema? Porque el poema de Carlos es muy diferente en concepción y en sentido al que hizo nuestra compañera Jenny. Léenos, por favor, Carlos, hasta donde... No, el tuyo es pequeño. Puedes leérnoslo todo, Carlos. Por favor. Ah, bueno. A ver, aquí está. Se llama Una ilusión de amor. Todos los días me hago una ilusión en la que tú y yo juntos podamos estar.
Esa fantasía solo existe en mi imaginación, ya que tal vez nunca pueda llegar. Lo que contigo quisiera pasar, en un poema te lo voy a relatar. Quisiera mirar al cielo y ver la más brillante estrella, para decirte con anhelo, tú eres aún más bella. Quisiera estar contigo, viendo un hermoso atardecer, decirte que quiero ser más que tu amigo, que solo a ti te voy a querer. Y al ver al día acabar y el sol caer frente a nuestros rostros, quisiera ver contigo la noche alzarse ante nosotros. Muchas gracias, Carlos. Aquí quiero aprovechar para decirle a los chicos que nos están viendo que todos los poemas que nos enviaron, todos pertenecen a tradiciones diferentes. Por ejemplo, el de Carlos, evidentemente nos remite a Gustavo Adolfo Bécquer o a Amado Nervo, a la poesía romántica mexicana, de mexicana española, hispanoamericana del siglo XIX, de principios del siglo XX, y así ahorita vamos a ir escuchando y verán que todos pertenecen a tradiciones diferentes. Y de la misma manera en que hablamos con los maestros Diez y Victorino en el programa pasado, en donde prácticamente hablamos todo el tiempo de narradores y de cómo acercarse a la lectura, este programa pues está prácticamente dedicado a la poesía. Vamos a escuchar ahora un fragmentito del poema de Stephanie. Si podemos poner por favor a cuadro a Stephanie para que nos lea un fragmento de su poema. ¿Nos haces favor, Stephanie? Claro, con mucho gusto. El tuyo sí es muy largo, Stephanie, entonces, bueno, no muy largo pues, pero muy largo para el programa, quiero decir. Si nos haces favor de leer hasta donde termina el verso Oscuridad es más intensa, por favor. Ok, claro. Cada mañana el sol sale para nosotros, no solo ilumina nuestro rostro, también nos motiva a dar un paso más, a creer que estamos viviendo y estamos construyendo el futuro. Sí, el futuro, en el que no solo es nuestro, es de los que estamos, de los que vienen y de los que vendrán. Pero así como sale el sol, también cae la noche. Esas noches frías que en ocasiones nos aterran, esos monstruos que se esconden en nuestro armario. En la oscuridad podemos tropezar e incluso caer. Podemos estar dentro de esa nube gris por un largo tiempo y podemos encontrarnos en ese momento donde la oscuridad es más intensa. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora de Cuatzintla a Janet Morales Rangel. Hola, Janet. Hola. Janet, si nos haces favor de leerlo todo, el tuyo es breve. Soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Una sonrisa se iluminó en su rostro, mostrando la felicidad que sentía. Nunca es tarde para empezar, es lo que a diario se repetía. No importa si te tropiezas, vive tu vida al máximo. Alcanza tus metas, tus logros, sueños, vive tu vida. Porque vida solo hay una. No importa si nadie cree en ti, que te repitan que eres un simple soñador, pero soñar no cuesta nada. Lo importante es que tú creas en ti. Es posible en la manera que tú creas que es posible. No digo que tus sueños sean tontos e insignificantes. Vive, logra, construye tu sueño. Demuestra que lo pudiste lograr. Encuentra tu camino, el amor, la persona indicada, la que te demuestre que te ama. Que piense y viva juntos la felicidad. ¿Por qué? Porque soñar no cuesta nada. No lo sé, solo piénsalo. Valórate a ti mismo, es tu opinión. Muchísimas gracias. Aprovechando que tenemos a cuadro a las dos alumnas de Benito Juárez, vamos a preguntarles, a propósito de este poema de Soñar no cuesta nada, si alguna de ellas tiene idea o tiene pretensiones de dedicarse más a las letras o tiene pensado dedicarse a otra cosa. ¿Quién quiere primero? ¿Vianey? Sí, de hecho, me gusta mucho escribir. Realmente escribo también desde pequeña. La poesía la empecé a escribir en sexto grado, pero escribí mi primer cuento en segundo grado de primaria y mis maestros quedaron impresionados por la calidad. Y pues sí,
Me gustaría dedicarme a escribir siempre poemas, cuentos, novelas, pero también me gustaría en un futuro desarrollar alguna otra profesión. Me encanta la astrología y quizá estudie eso. Me intriga mucho el universo, también soy fanática del universo, así como de las letras y de varios poetas, también lo soy de científicos y astrólogos. ¿Viste el eclipse de antier? Sí, estuvo muy bonito, me encanta. Rosalba. A mí me gustaría, bueno, la verdad, me gusta mucho escribir. Siempre me ha gustado las obras de teatro, me encanta la actuación igual, me gusta mucho escribir las obras de teatro, tanto como las novelas y los cuentos. En sí me gusta mucho la criminología, soy muy curiosa por las cosas. ¿Te gusta Sherlock Holmes entonces? Sí. Muy bien. Oye, Carlos, ¿y tú qué tienes pensado? ¿Te gustaría dedicarte a las letras o tienes otro plan? Carlos se fue otra vez su señal. Así que vamos con Stephanie Márquez Osorio. Stephanie, ¿a ti te gustaría dedicarte a las letras o tienes planeado dedicarte a algo más? Pues yo por el momento estoy estudiando ingeniería en electromecánica. La verdad me gustaría especializarme en mi carrera. Pero pues yo acostumbro a escribir en mi tiempo libre, pues como un pasatiempo o para relajarme un poco ya cuando estoy saturada de tareas o tengo otras cosas que hacer, prefiero escribir para entretenerme y despejarme un poco del mundo. Muy bien, ¿y tú, Janet? Bueno, a mí también me gusta escribir, claramente. Me gusta la lectura más que nada, creo que empecé a leer desde que iba en cuarto grado de primaria, porque veía cómo mis compañeros salían a jugar y yo me quedaba dentro del salón para agarrar un libro y leerlo. Pero sinceramente creo que me gustaría estudiar una ingeniería, ya que mis hermanos están estudiando igual ingenierías, mi hermano el mayor está terminando su carrera y creo que también me gustaría estudiar una ingeniería. Muy bien, les pregunto esto porque siempre se tiene la idea de que quienes nos dedicamos a la literatura o a las letras somos como ratones de biblioteca, ¿no? Y que no hacemos otra cosa, y estoy seguro que a ustedes les gusta. No sé qué estén escuchando, no sé si les gusta Dua Lipa o si les gusta Belinda con Los Ángeles Azules, no sé realmente qué estén escuchando, pero las ingenierías les gusta la astrología, pero les gusta la poesía y escriben poesía. Lo que quiero decir con esto es decirle al auditorio, a los chicos, que la poesía, la lectura, la literatura no está peleada con todo lo demás. Y aquí va la siguiente pregunta para todos ustedes, y a ver si Carlos se conecta ahora mismo. Y empiezo otra vez con las chicas de Benito Juárez. Vianey, ¿tú qué le recomendarías a tus compañeros que son de tu misma edad para acercarse a la literatura? Para que vean que pueden ser astrólogos, pero también leer y que les guste la poesía. Que pueden interesarse por la astronomía, pueden interesarse por los hoyos negros que descubrió Penrose y Stephen Hawking, y pueden al mismo tiempo estar escribiendo poemas en náhuatl. Pues, primeramente, creo que hay costumbres que deben de dejarse hacer. Yo conozco a varios amigos que no les interesa el estudio, o bien leer o escribir, y prefieren pasar su tiempo libre jugando videojuegos. Yo creo que ese es un hábito que debe de perderse, y en vez de eso cambiarlo por unos libros, empezar leyendo cosas pequeñas, libros pequeños, y abrir su mente al mundo, porque cuando tomamos un libro, nosotros cambiamos una forma de pensar, una perspectiva, y por ello incito, siempre estoy incitando a varios compañeros, amigos, conocidos, a que lean, a que se metan al mundo de la lectura.
y de la escritura, porque es indispensable y fundamental en nuestra vida y también en el estudio. Muy bien, ¿y tú qué opinas, Rosalba? Bueno, yo opino lo mismo, más bien es que yo siempre he querido estudiar. A mí se me dificulta mucho por la economía. Mi mamá siempre me ha dicho que tengo que aprovechar ahora lo que nos están dando ella. Y yo por eso estoy aprovechando bastante las oportunidades que me ofrecen. Ella es madre soltera y pues trabajamos juntas. Y pues la mayor parte de mi pueblo no quiere, los jóvenes no les gusta estudiar y yo en las tardes me siento en la calle a escribir y hay veces jóvenes se me acercan y me dicen, eso es una tontería, no te va a servir de nada. Y pues yo les digo, no, yo quiero salir adelante y ustedes deberían hacer lo mismo porque yo digo que tarde o temprano pueden ser alguien en la vida. Ahí les va un anuncio a todos, a ustedes, al auditorio y también a ustedes por si no la han visto. Hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos que para mi generación, los que nacimos en los 70s, nos marcó mucho. Quien no la haya visto, véala y ahí hay una frase del poeta latino Horacio que dice Carpe Diem. No se las voy a decir ahora, vayan a una enciclopedia, así sea la Wikipedia y busquen qué quiere decir en latín, carpe diem. Ahora vamos a ver qué opina Stephanie del CONALEP de Carlos A. Carrillo con respecto a sus sugerencias, de qué le sugeriría a sus compañeros que le están escuchando en todo el estado, de qué podrían hacer para acercarse a la lectura. Bueno, pues yo opino que la lectura y la escritura, bueno, más bien la escritura siempre es el reflejo de lo que nosotros tenemos aquí adentro. Entonces, cuando nosotros plasmamos en un papel algo que se nos viene a la mente, es porque eso sentimos. Tal vez me pasa que en ocasiones a veces estoy desesperada o incluso a veces estoy ya cansada de tanta tarea y me pongo a hacer algo y escribir algo, porque pues no me especializo así como quien digamos en la poesía, porque pues también me gusta mucho escribir lo que son cuentos y lo que es como pequeñas reflexiones a la vida. Entonces yo pienso que es muy bonito escribir, la verdad, porque te desahogas y pues creo que todos como estudiantes, como personas, debemos escribir lo que nosotros sentimos, aunque no lo demos a conocer, guardémoslo para nosotros, porque es algo muy importante y también nos da una muy buena calidad como humanos. Me gustó mucho lo que acaba de decir Stephanie, porque además eso de escribir para uno es una manera muy, además de buena, muy reflexiva. Escribir es una manera de reflexionar y de saber realmente lo que estamos pensando y si realmente aprendimos algo. Janet Morales, ¿qué le recomendarías a tus compañeros que te escuchan y a quienes con quienes estás compartiendo también el micrófono para acercarse a la lectura? Pues primeramente que leer es entretenido, te despejas de todo el estrés que acumulas. Posteriormente, yo cuando empecé a escribir, creo que acababa de entrar a la secundaria. Cuando llegué a segundo grado, yo escribí una poesía y se la mostré a un compañero. Y él me dijo que no servía, que no decía nada, que me hizo sentir mal en todo sentido y pues dejé por un momento la poesía. Hace poco lo volví a retomar. ¿Por qué? Porque la desesperación que uno siente lo puede plasmar en un papel, así como dijo mi compañera Stephanie. Nosotros en una hoja podemos escribir todo lo que sentimos, todo lo que pensamos. También ahí nos podemos liberar de todo lo que nosotros queremos decirle a las personas, pero sinceramente no podemos. Ahí hay otra, muchísimas gracias, ahí hay otra cosa importante. Muchas veces se cree que la poesía no sirve para nada, pero para algo ha de servir, ¿no creen? Si llevamos desde que el hombre es hombre en la tierra escribiéndola, seguramente para algo servirá.
¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Para qué crees que nos sirva la poesía y además qué le recomendarías a el auditorio? Creo que Carlos lo perdimos otra vez. Sí, lo perdimos. Lo perdimos, pero ya volverá. Ya. Ya está, Carlos. Ahora sí, Carlos, ¿qué le recomendarías? ¿Qué le recomendarías? Porque ya no escuchaste lo que pasó, así que no vamos a preguntarte eso. ¿Qué le recomendarías a tus compañeros del estado que te están escuchando? ¿Qué les recomendarías para acercarse a la poesía y a la literatura? Pues les recomendaría que se adentren primero a la drama, a la trama. El terror también es una buena opción, porque y la ficción te lleva a otros mundos. Bueno, toda la literatura es buena, empezar con cuentos, pero el chiste es adentrarse y que le guste a uno. Y pues ya esto es lo único que puedo decir. Muchas gracias, Carlos. Hay sobre todo de parte del auditorio muchas felicitaciones para los jóvenes por escribir los poemas que escribieron, que les gustan mucho. Más felicitaciones a todos los jóvenes, que sigan así. Y aquí hay una pregunta, no sé si la quieran contestar todos o quién. ¿Los poemas que han escrito se basan en sus sentimientos respecto a una experiencia vivida o es pura imaginación? ¿Quién se apunta o les digo yo quién la contesta? Vamos a aprovechar que están dos conectadas en una misma computadora, nuestras compañeras de Benito Juárez, Rosalba y Jenny Vianey. ¿Se basan en sentimientos? ¿Qué dices? Sí, al escribir poemas, sí, siempre me baso en sentimientos. Me encanta escribir acerca de varias cosas. Por ejemplo, a mi abuela se lo dediqué. Le dediqué este poema, el de Flores de San Paul Churchill, porque ella falleció hace 4 años. Y también he escrito acerca de otros sentimientos, como es el amor y la decepción. ¿Está por ahí junto a ti, Rosalba? Sí. No te vayas, Rosalba. ¿Me puede repetir? Te repito la pregunta. Alguien del auditorio nos dice que si les pregunta que si los poemas que han escrito se basan en sus sentimientos respecto a una experiencia vivida o son pura imaginación. Bueno, la poesía que siempre yo escribo depende de mi sociedad. Yo he escrito siempre a mis familiares, amigos o lo que se me representa en mi vida cotidiana. Y he hecho un poemario que se titula Los seres de mi alma. ¿Los seres de mi alma? Sí. Es un titulazo, Rosalba. ¿Sabes que Jorge Luis Borges decía que uno no es un solo hombre, sino que muchos hombres nos habitan a uno mismo? Así que es un título muy bonito. Ya me dio curiosidad por leer ese poemario, Rosalba. Hay que buscarle editor y publicación, Rosalba. Hay que leerlo pronto. Yo quiero aprovechar a Carlos porque Carlos se nos ha estado yendo mucho. Carlos, compártenos qué es lo que has estado leyendo últimamente. Últimamente, pues no he leído mucho porque me concentro más en las tareas, pero cuando me da tiempo, pues cuando me meto a las redes sociales aparecen de repente escritos y me pongo a leerlos. O relatos así, pero lo que más me aparece son relatos de terror y pues me gustan más, un poco más, de ficción, de historias, pero el chiste es que me gusten y que me adentran más a la lectura. Que te adentres más a la lectura, pues claro, ese es el chiste. Hay varias maneras de acercarse a la lectura, lo platicaba yo en la mañana con una compañera de trabajo, y uno nunca sabe por dónde, como se suele decir comúnmente, por dónde brinca la liebre. A veces la lectura nos llega por el cómic, a veces nos llega por una serie de televisión que está basada en un libro, a veces nos llega por los periódicos, a veces nos llega por un podcast, por un programa
programa de radio, a veces nos llega por una recomendación. La lectura llega por muchas maneras y ahora no sé si sepan ustedes que está muy de moda una serie que se llama Gambito de Dama, que está basada en el ajedrez, en el juego del ajedrez, y se ha disparado mucho las plataformas donde se juega ajedrez, la novela se ha vendido mucho, etcétera, y se ha vendido mucho la autobiografía de Kasparov, uno de los grandes maestros campeones de ajedrez. Lo que quiero decir con esto es que la lectura también puede llegar por las biografías, ¿no? Las biografías de grandes hombres. Voy a hacer una última ronda y va a ser precisamente con la lectura de un fragmento de su poema y ya con la despedida final de cada uno de los participantes. Y vamos a empezar a la inversa de cómo habíamos empezado y va a ser Carlos. Carlos sí había leído su poema final, así que Carlos, solamente contigo nos vamos a despedir, agradecerte tu participación, decirte que te vamos a hacer llegar el reconocimiento que te manda el subsecretario, el maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, que los tenemos aquí, los reconocimientos ya de todos los chicos, y te haremos llegar tu paquete de libros también a través de la dirección de tu plantel. Si ponemos a Carlos a cuadro, por favor, para despedirnos. Y pues, Carlos, muchísimo gusto en conocerte, a nombre de la subsecretaría, a nombre del programa Leo, y si quieres decir unas palabras para despedirte de todo el auditorio. Pues lo único que puedo decir es que se adentren más a la lectura y que no dejen de leer, y la ficción nos lleva a otros mundos, no nos debemos de quedar enfocados en uno solo, debemos de aprender más historias, incluso llegar a escribir nuevas, pero siempre que sea divertido y que nos guste hacerlo. Bueno, pues recibe un aplauso y un apretón de manos virtual. La pandemia nos ha estado enseñando nuevas maneras de vivir que no son menos afectuosas ni tienen un menor reconocimiento, sino que tienen el mismo reconocimiento de respeto y de afecto a jóvenes como ustedes. Carlos, me dio mucho gusto conocerte y espero que la vida en algún momento nos vuelva a encontrar por ahí, Carlos. Muchas felicidades. Gracias. Vamos a ver ahora a cuadro a Stephanie Márquez Osorio del CONALEP de Carlos A. Carrillo. Bueno, pues yo le quiero, aprovechando este espacio, les quiero agradecer a la familia CONALEP por apoyarme. La verdad, una institución muy, la verdad, me están apoyando en todo y pues les quiero agradecer eso a mis compañeros que también me estuvieron apoyando. Y pues yo lo que le quiero dar a la juventud que nos está escuchando, a nosotros, es que no se queden nada guardado. Si algún día están tristes, escríbanlo. Si están contentos, escriban. Si están llorando, escriban. Todos sus sentimientos, refléjenlos en un lápiz y un papel, que un lápiz y un papel no los va a traicionar nunca. Al contrario, pueden sacar joyas de eso. Y pues anímense, la verdad es algo muy bonito y se llevan experiencias muy padres, así que anímense a leer y a escribir. Pues muchísimas gracias a Stephanie, está muy bonita esa frase. Capaz de que, no, te la voy a robar, ¿cómo crees? Y si te la robo te daría crédito, Stephanie, pero está muy bonito lo del papel y un lápiz no te traiciona nunca. Muchísimas felicidades también, Stephanie Márquez Osorio, del CONALEP de Carlos A. Carrillo. Aquí está también tu reconocimiento y te haremos llegar tu paquete de libros a través de la dirección de tu plantel. Ella es del CONALEP, Carlos es del COBAEP Espinal. Escucharemos ahora a Rosalba Alvarado del CECITEP de Benito Juárez. No, tu audio, Rosalba, por favor. ¿Listo? Un segundito. A todos mis compañeros que me están viendo y me están escuchando, quiero decirles que nunca se dejen a medias, nunca dejen las cosas a medias. Y si les gusta escribir, si les apasiona tanto los sentimientos que viene desde dentro de los corazones, escríbelo. Más bien, dediquen palabras hacia sus mamás, principalmente, abuela, familiares, todos esos, ya que ellos nos apasiona seguir cada día adelante.
Muchísimas gracias, Rosalba. También está aquí tu reconocimiento. Te lo haremos llegar con tu paquete de libros. Escucharemos ahora a Janet Morales Rangel del COBAEP de Cuacuatzintla. Bueno, yo les diría a la juventud que se adentren a buscar un nuevo mundo dentro de los libros, que todo lo que nosotros leemos nos puede llevar a servir en un futuro, no solamente libros de literatura, sino de estudio que nos pueden ayudar. Y además quiero agradecer a las personas que leyeron y me apoyaron con mi poema. Y pues muchas gracias por ayudarme. Muchas gracias a ti, Janet Morales Rangel, de COBAEP Cuacuatzintla. Y finalmente escucharemos un fragmento, la última estrofa del poema ganador de Flores de Cempoalxóchitl, de Jenny Vianey Mateos Hernández, del CECITEP de Benito Juárez. Si te parece bien, Jenny, si nos haces favor de leerlo otra vez en náhuatl, la última estrofa, y después en español, donde empieza: te vi porque aún lo sigo haciendo, y hasta el final, por favor. Te vi porque aún lo sigo haciendo. Cuando estoy triste, acudes a apapacharme, me das consuelo y mucho amor. Te vi y te seguiré viendo, porque el olvido en nosotras no existe. El recuerdo es inconmensurable y es el mismo que me permite valentía y mi amistad más sincera. Eres un ángel que vive en mi alma, este es Cempoalxóchitl. Nechnelía melahuac pampatinechihle tlajmaxi y panonacatzintla, sopeli juan malhuilin y cajqui y panonacas huasca caquistic, huanachquipillaya tlatzilintli, huanachcanac y asitoc, canica panquisati no chipaistos micani. Nimitzita juan no chipac nischichtic, queman ánimo cuesowa, tiguala tinechnagnagua, cuali ni momachilia guan miak tinechnequi, nimitzita juan igual tigualayaya nimitzlachiltinemich, pampa y panto juan tía xonca tlen cahualistli, tlen titemaca tlahuel huestic. Tlen melahuac tielqui, ta tlen titemacnelia millah juan yecyecsi, juan imoquexnequi, juan millah tlacnelinistli, juan cual. Ta que pesititotiotzic, y pantistoc no yoltipac, juan y pan yecyecsi millah Cempoalxóchitl. Muchísimas gracias, Jenny. Voy a leer tu reconocimiento. Dice: la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior otorga el presente reconocimiento a Jenny Vianey Mateos Hernández por su destacada participación y ganadora del concurso de poesía ¿Te atreves a leer? Sueña, viaja, imagina, con el poema Flor de Cempoalxóchitl, en el marco de actividades de la visión Formando Ciudadanos del Mundo. Jalapa, Enríquez, Veracruz, diciembre 2020, firma maestro Jorge Miguel Uscanga Villalba, subsecretario de Educación Media Superior y Superior. Quiero agradecer naturalmente a todos los jóvenes que participaron, a Jenny, a Janet, a Rosalba, a Stephanie, a Carlos, el que hayan hecho un esfuerzo para conectarse y estar con nosotros, todos ellos de municipios del estado de Veracruz, algunos de no muy fácil acceso, como Benito Juárez, que está en el norte de nuestro estado, como decía yo al principio de nuestro programa, y a todos ustedes que se conectaron, muchas gracias por acompañarlos, y quiero hacer un agradecimiento especial a la UPAP, a Radio UPAP, por su generosidad y por cobijarnos en este espacio tan agradable, a Jorge Mazurik, a Jorge Brandi, la maestra Dinora, a toda su generosidad, y sobre todo hacer un agradecimiento muy especial a todos los subsistemas que conforman la
la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, evidentemente al CONALEP, al TEBA, TEBACOM, CECITEP, COBAEP, ADEN, AUPB y a la UPAP. Nos seguiremos viendo, estimados compañeros, docentes, amigos, estudiantes de todo el estado de Veracruz en las siguientes actividades del programa Leo, Lectura, Escritura y Expresión Oral. Mi nombre es Rodolfo Mendoza. Hasta la próxima. Thank you.